Podemos iniciar en vivo, Marlo. Estamos en vivo. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, les doy la más cordial bienvenida al quinto Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Investigación y Posgrados, un espacio de intercambio académico entre investigadores, profesores y estudiantes de posgrado de la región. Confiamos que este evento académico nos ayudará a seguir estableciendo redes y alianzas para la cooperación en investigación y el reconocimiento regional de la actividad científica de calidad. Este es el panel de ponencias número 42 en el eje de cambio climático y gestión ambiental, en el que contaremos con la presentación de cuatro ponencias. Mi nombre es Lourdes Laya y seré la moderadora de la sesión. Cada expositor dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos para la presentación de su trabajo. Tras finalizar las cuatro presentaciones, tendremos una ronda de preguntas y respuestas o de mensajes que la audiencia haya formulado a través del chat de YouTube. Les invitamos a redactar sus preguntas en dicho chat. Iniciaremos el desarrollo del panel con la presentación de la primera ponencia titulada Efecto de la sombra en el crecimiento y desarrollo inicial de Musa textilis en base a su interacción con las especies maderables Cordia aliodora y Eronima alcharnioides y Dipteryx panamensis en Costa Rica. Tiene el uso de la palabra en los próximos 15 minutos Mónica Araya Salas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica. Adelante, Mónica. Muy buenos días. Bueno, me presento. Yo soy Mónica Araya Salas y hoy les voy a presentar el tema de crecimiento y desarrollo inicial de Musa textilis en base a su interacción con las especies maderables Cordia aliodora, Eronima alcharnioides y Dipteryx panamensis en Costa Rica. En cuanto a la agenda, primeramente les voy a presentar algo de información general de la especie, de su situación actual en el país, y algunas de las motivaciones que nos llevaron a conformar el proyecto. La metodología que se implementó en el ensayo, resultados preliminares y conclusiones que hemos obtenido. Bueno, a modo de introducción, Musa textilis, conocida comúnmente como abaca o cáñamo de Manila, es una especie de la familia musácea, muy parecida al banano, que ha sido cultivada comercialmente como, por su capacidad de producir fibra de calidad comercial. Se caracteriza por lo que es su versatilidad y su gran resistencia mecánica. Entonces, se utiliza en múltiples áreas industriales, comerciales, productivas. Por ejemplo, en el área de textiles, de mueblería, de cordelería, comúnmente en el área de pulpeo. Entonces, el papel hecho con calidad alimenticia, se encuentra propiamente en lo que es los filtros de café y los filtros de té, también en papel moneda. También se le ha dado últimamente un uso muy específico en lo que es mezclarlo con aleaciones en otros materiales para hacer sustitutos, como la fibra de vidrio en el área de aeroespacial o automotriz. Un factor clave para la economía de Costa Rica es aumentar la productividad y la calidad de la fibra. Esto mediante la optimización de lo que es el mantenimiento, el manejo que se le da al cultivo para posteriormente optimizar lo que es la cosecha. Esto porque este cultivo ha sido incluido en la lista aprobada por el gobierno para reactivar la economía. Entonces, este trabajo lo que busca generar resultados válidos acerca del efecto que tiene la interacción de esta planta en un sistema agroforestal, ya que normalmente se cosecha como monocultivo. En la literatura existen pocos estudios que analicen el valor de esta interacción. Entonces, acá se presentan los primeros resultados preliminares del efecto de esta interacción. La hipótesis es que sí existe un efecto positivo significativo en el crecimiento a largo plazo de ambos componentes.
Entonces, bueno, en cuanto al efecto del sombreo, se tiene que la respuesta fisiológica y las adaptaciones manifestadas por la planta dependen mucho de lo que es la magnitud al cambio al que se someten, las características propias de la especie y del sitio, la variación de los recursos disponibles y el manejo y mantenimiento silvicultural. Entonces, dependiendo de cómo se maneje todos esos factores, así va a responder la planta. En cuanto a eventos, digamos, críticos, como lo que son efectos masivos de estrés hídrico, de radiación solar, esto hace que se generen reducciones en el crecimiento. Entonces, hayan pérdidas de área foliar, de desbalances en lo que es la fotosíntesis, la transpiración. Entonces, una forma de lidiar con esto es mediante la modificación del entorno de crecimiento. Y bueno, en relación a ello, existen muy pocos estudios que incluyan a este tipo de cultivo con algún tipo de cobertura. Los pocos que hay sí indican que se puede aumentar en hasta un 50% la eficiencia del crecimiento. Por ejemplo, este hecho en Filipinas se hizo con sombreo artificial a 4 intensidades, al 0, al 30, al 40 y al 50%. Esto para plantas de 3 meses sin irrigación ni fertilización. Entonces el crecimiento sí se puede ver bastante marcado. Y ya que nosotros nos remontamos en esta investigación, la idea es que al implementar árboles se pueda no solo lograr el aumento en lo que es la calidad de la fibra y la productividad del cultivo, sino también poder obtener beneficios paralelos como lo son los efectos ecosistémicos, la reducción de la erosión, aparte de la producción de madera de alto valor a largo plazo. Entonces va a ser un poco de más ayuda para los productores. Se destaca que este componente, el sombreo, percibido por las plantas, se ve determinado por la combinación existente entre la calidad y la cantidad que existe de radiación. Entonces, al modificar este nivel de exposición, la idea es poder hacerlo de forma controlada y que haya un efecto positivo en el crecimiento. Nuestro objetivo es generar información sobre el efecto de la interacción en el crecimiento y desarrollo fisiológico durante el primer periodo de cosecha de Musa textilis, al asociarse con las especies maderables nativas Cordial leodora, Dipteryx panamensis e Hieronyma alchornoides en sistemas agroforestales de Costa Rica. En cuanto a metodología, bueno, el área de estudio y diseño experimental. Tenemos que la finca pertenece a la Asociación de Productores de Vaca y Cultivos Agroforestales, ubicado en las Orquetas de Serapiquí, en Heredia, Costa Rica. La temperatura se caracteriza por tener 25,9 grados centígrados en promedio y una precipitación media anual de 4.062 milímetros. El suelo es un ultisol bastante ácido, con pHs menores a 5,5. El experimento se hizo a una densidad de 1.600 plantas por hectárea y 400 árboles por hectárea. Esto se hizo en hileras y el diseño experimental consta de diseño de bloques completos al azar con 3 tratamientos. Cada uno de los tratamientos sería una de las especies forestales. Entonces, en cada parcela tenemos 12 árboles y 36 plantas de vaca. Las mediciones, bueno, se hicieron mensualmente. Se hicieron tanto dasométricas como fisiológicas. Entonces, se hizo un control de pseudotallos por cepa, en donde se marcó el tallo principal, debido a que esta planta lo que hace es renovar sus tallos continuamente. Ese tallo se le hizo conteo de número de hojas por tallo, valga la redundancia, altura total y diámetro comercial tanto a las plantas como a los árboles. El contenido de clorofila se midió con el instrumento SPAT. El índice de cobertura de copa se midió con una aplicación móvil llamada Canopeo y se midió también la radiación fotosintéticamente activa con un septómetro ocular. Y asimismo también se hizo un análisis de suelos continuo y de materia orgánica. El análisis estadístico, bueno, se utilizó el software Statistica versión 9.0. Previo a cualquier análisis se realizaron pruebas de consistencia de los datos y también análisis de supuestos. Las rutinas de análisis consideraron análisis de regresión, de varianza y pruebas de correlación múltiple con una significancia del 95%. En cuanto a los resultados preliminares, bueno, acá tenemos un esquema de cómo se ve la plantación en este momento. Y como se puede ver,
no hay un nivel de sombra directo hacia las plantas de abaca. Ahí se puede ver la cordial odora, la Irionema alchornoides y la Dipteryx panamensis. Entonces, el nivel de crecimiento de los árboles es un poco menor a las plantas de abaca debido a que hay una diferencia de 3 meses entre la plantación de uno y el otro. La idea es que haya un periodo de aclimatación de las plantas de abaca antes de que haya un sombreado directo sobre ellas. En cuanto a resultados, bueno, tenemos el crecimiento en altura de Musa textilis en asocio con alguna de las plantas, con algunas de las especies. Entonces tenemos que sí hubo un efecto positivo en el crecimiento en cada uno de los tratamientos con algún árbol maderable. El testigo fue el que mostró menor crecimiento, de hecho, y el laurel fue el que mostró mayor crecimiento. El laurel se puede justificar debido a su lento crecimiento, debido a que es una planta un poco delicada para ese tipo de suelos donde hay un pH tan bajo. En cuanto al crecimiento en altura de las 3 especies maderables, tenemos que la que más incrementó fue el almendro con un promedio de 3 metros, seguido del pilón y por último el laurel. Esto se justifica debido a que el pilón es un poco menos quisquilloso, por decirlo así, en cuanto a los sitios en donde se planta, a diferencia del laurel, como se dijo anteriormente. No hubieron caídas de crecimiento específicas, se ven algunos picos un poco bajos, pero eso se debe a las lluvias constantes que fueron un poco extremas a mitad de año. Y ya en cuanto a lo que es la variación de los niveles de clorofila a lo largo del periodo, sí hay un comportamiento bastante particular. Este parámetro, nivel de clorofila o contenido de nitrógeno, lo utilizamos como indicador de la nutrición foliar. Esto debido a que el nitrógeno es uno de los componentes que se encuentra muy relacionado a lo que es el comportamiento del crecimiento radicular y foliar aéreo. Entonces, hubo un pico bastante grande en lo que fue el mes de mayo y una decaída bastante grande en lo que fue junio. Esto se debe a que hay una alteración nutricional en términos de nitrógeno foliar. Esto se relaciona, como dije anteriormente, con el exceso de humedad en el suelo por las condiciones de lluvia extremas que hubieron en el momento. Como dije anteriormente, reitero que estos son resultados preliminares para un estudio que se quiere llevar hasta la segunda cosecha para ver el cambio en la interacción de los árboles durante el primer periodo donde no hubo sombra y el segundo periodo donde ya los árboles van a sobrepasar a la vaca. Ya a modo de conclusiones, bueno, existe una respuesta inicial positiva del parámetro altura cuando se somete a la interacción con árboles maderables. El tratamiento que presentó mayor estímulo en el crecimiento vertical de la vaca fue la especie Hieronima alchornoides y la especie maderable con mejor desarrollo en altura fue Dipteryx panamensis. Las características propias de cada especie y su capacidad de adaptabilidad son determinantes en las tendencias del comportamiento para estas interacciones. Existen diferencias significativas en el crecimiento de altura en los niveles de nitrógeno obtenidos entre las plantas abaca testigo y las plantas en tratamiento, en donde las plantas en asocio presentan mejores resultados. Este estudio es una primera aproximación a una investigación un poco más detallada de las interacciones, como dije anteriormente, y se espera continuar con las mediciones hasta la segunda cosecha para expandir el estudio hacia la calidad de la fibra y además poder percibir cambios significativos en lo que es la dinámica del comportamiento entre los componentes. Se presenta la posibilidad también de incursionar más puntualmente en aspectos como lo que son la interacción árbol-planta, la interacción radicular, el manejo silvicultural, el reciclaje de nutrientes y los aspectos ecofisiológicos. Finalmente, queremos agradecer a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del TEC por permitirnos incursionar en este proyecto y a la Dirección de Posgrados del TEC por otorgarme la beca en la que estoy participando. Y hacer el reconocimiento a los autores, el ingeniero Dagoberto Arias Aguilar, Juan Carlos Valverde Otárola, Kevin Arias Ceciliano y Jesús Mora Molina. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica Araya, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por su valiosa exposición y por ajustarse al tiempo asignado. Damos paso a la segunda ponencia titulada Composición florística de las plantas medicinales de la comunidad indígena de Tictic Canú,
tiene el uso de la palabra en los próximos 15 minutos, Noemí Esther Rivas Suazo, de Bluefields Indian and Caribbean University de Nicaragua. Adelante, Noemí. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Noemí Esther Rivas Suazo. Soy ponente de la Bluefields Indian and Caribbean University, recinto Bluefield. El tema que voy a presentar es composición florística de plantas medicinales. Cabe mencionar que está realizada por el máster Juan Asdrúbal Flores Pacheco, el máster Álvaro Mairena y su servidora Noemí Rivas. Para iniciar, voy a comentar que mediante esta investigación lo que hicimos fue identificar las plantas medicinales que se encuentran en la comunidad indígena Ticticano. Luego se realizó un inventario de estas mismas plantas que sirven como guía para solucionar problemas de salud frecuentes en dicha comunidad, ya que ellos no cuentan con un centro de salud y mucho menos con un hospital. A través del estudio etnobotánico de las plantas medicinales del trópico húmedo, se ha proyectado a mediano plazo gestionar la instalación de un herbario. Cabe mencionar que acá en Nicaragua cuenta con un herbario en la ciudad de León, donde se hacen estudios de plantas medicinales y de plantas florísticas, ornamentales. En la región del Caribe de Nicaragua se han realizado, en particular en comunidades ramas, donde se han estudiado plantas medicinales para ofrecer alternativas de tratamientos médicos. También en el recinto Huracán de acá de Bluefield cuentan con información de plantas medicinales siempre en las comunidades ramas. Nosotros, de aquí a de la Facultad de Recursos Naturales de la Bluefields Indian, hemos iniciado la preparación con material recolectado previamente secado para la elaboración de herbarios de la especie de planta del trópico húmedo. También, para ampliar los conocimientos científicos, a través de este estudio, esta investigación la hicimos en el Centro de Transferencia Agroforestal, que en el Centro de Investigación de la BICO. A través de ella pretendemos brindar información sobre las plantas medicinales para que esto se siga utilizando, ya que ha quedado como tiempos pasados, porque ahora solo sabemos utilizar medicina, hospital y todo lo que nuestros ancestros nos han enseñado ha quedado en el pasado. En esta comunidad prevalece mucho el uso de las plantas medicinales silvestres y domesticadas, porque como es el único medio que ellos tienen, también sus patios lo han convertido en plantaciones de estas plantas medicinales y las tienen al alcance de su mano. Gran parte de la información que poseen estos ancianos no están documentadas, ya que son pocas las investigaciones que se han hecho en estos lugares. Para esto tenemos el objetivo general, que es desarrollar un estudio etnobotánico de las plantas medicinales que permita la revitalización de los saberes medicinales y tradicionales de la especie, utilizada en la comunidad indígena Rama Ticticano, ubicada en dentro del territorio Rama Criol, región autónoma de la costa Caribe Sur. Como objetivo específico, tenemos inventariar la flora medicinal silvestre y cultivada con utilidad medicinal y cultural en la comunidad Ticticano del territorio Rama Criol, región autónoma Caribe Sur. Describir la diversidad y el estado de conservación de la flora medicinal silvestre y cultivada con utilidad medicinal y o importancia cultural en la comunidad Ticticano del territorio Rama Criol. Indagar los tipos de uso y aplicaciones de las plantas medicinales existentes en la comunidad Ticticano del territorio Rama Criol, región autónoma Costa Caribe Sur. Para eso,
Les presento los materiales y métodos que se utilizaron. Para la descripción del estudio, hicimos un tipo de investigación exploratorio descriptivo, con un corte transversal de 8 meses de trabajo, 1 de campo más 7 meses de procesación. En la unidad experimental fue el centro de transferencia agroforestal ubicado en la comunidad indígena Tictic-Canu del territorio Rama Criol. El tipo de frecuencia de este muestreo fue aleatorio simple de Mostaceo y Fredriksen. El factor de análisis fueron las plantas medicinales con un diseño no experimental, donde estos tienen los parámetros de inclusión, que son 3 fases. La fase 1 es identificar las especies que se encuentran en el sitio del territorio Rama Criol. La fase 2 fue un análisis de ecología vegetal con las siguientes medidas dasométricas, donde D es el que determina la abundancia de la especie, que es igual al número de individuos. Y N es un área determinada, donde tenemos ahí la cobertura relativa de cada especie. Y la fase 3 es la clasificación de los especímenes colectados de acuerdo con el uso que le dan los pobladores en esa comunidad. La recolecta de las muestras fue durante viajes y entrevistas con participantes. A estos participantes fueron yerberos, chamanes y parteras de la edad entre 40 y 65 años. Esto se hizo a través de un grupo focal. El uso de las plantas medicinales, eso fue dependiendo de la cantidad de personas que aún tienen conocimiento, porque todavía existen jóvenes que tienen un poco de conocimiento que han aprendido de su abuelo. Las personas adultas entre 40 y 65 años para que compartieran sus conocimientos que tienen con las plantas medicinales, ya que ellos tienen muchos años de realizarla y hasta el día de hoy aún la siguen utilizando. Los datos recolectados fueron procesados y analizados mediante caracteres descriptivos por cada una de las fuentes. Estos fueron tabulados en el programa Excel y posteriormente fueron transferidos al programa Word para su análisis y último al programa PowerPoint para esta presentación. Le restan 5 minutos a su presentación. Después tenemos los que son los resultados y la discusión. Como pueden ver en la tabla, están clasificados taxonómicamente por nombre, por familia, perdón, nombre científico, nombre común, a donde puede, todas estas especies son las que son más utilizadas dentro de la comunidad. Estas se utilizan hojas, tallo, incluso hay algunos que se utilizan toda la planta para la elaboración. En cuanto a la conclusión, pues tenemos de que es muy importante volver a tomar estas acciones que antes se tomaban con las plantas medicinales, porque hasta el día de hoy podemos ver que frente al coronavirus mucha gente se curó gracias a plantas medicinales. Entonces consta recalcar que podemos tomar esas costumbres para conservar y poder conservar también estas plantas dentro de nuestras casas, porque se pueden ir cultivando, domesticando, como lo hacen los señores de la comunidad Tictic-Canu. Como recomendación, tengo conservar las muestras de las plantas que conforman la colección, diseñar y ejecutar una investigación dirigida a la evaluación del estado de conservación de las especies, ya sean endémicas frente a la exótica. Elaborar una guía del uso de plantas medicinales en base a la información colectada a los saberes populares de los pueblos indígenas que la utilizan para ellos mismos. Y también tenemos establecer un jardín botánico a largo plazo, ¿verdad? Ese es un proyecto que se quiere realizar dentro del centro
del CETAF acá en Bicu Bluefields. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Noemí Rivas de Bluefields Indian en Caribbean University de Nicaragua, por su valiosa exposición y por ajustarse al tiempo asignado. Queremos ahora seguir con la potencia número 3, titulada Aislamiento de hongos lipolíticos y sus aplicaciones. Tiene el uso de la palabra en los próximos 15 minutos Zulma Pérez, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Adelante, Zulma. Buenos días. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre el aislamiento de hongos lipolíticos y sus aplicaciones. Esta investigación fue realizada en el Laboratorio de Biotecnología de la UNAM Managua. Una de las preguntas o de los planteamientos antes de iniciar una investigación es ¿por qué la búsqueda de cepas fúngicas? En este caso nos enfocamos en la búsqueda de cepas fúngicas de hongos lipolíticos porque tienen mucha relevancia tanto en la biorremediación como en la producción de lipasa. ¿Qué son las lipasas? Son proteínas solubles en agua que catalizan reacciones hidrolíticas en sustratos insolubles. No solo los hongos lipolíticos son capaces de producir lipasa. Existen diferentes microorganismos como las bacterias, las levaduras, y dentro de los hongos tenemos diferentes microorganismos como Rhizopus, Geotrichum, Aspergillus, etc. ¿Pero por qué enfocarnos en lipasa? Se considera una alternativa para reemplazar en la catálisis química, en la síntesis de biodiesel. Las lipasas fúngicas se consideran con mayor estabilidad operacional y selectividad. Si hacemos un enfoque dentro de la producción global de enzimas industriales, para el año 2019, a partir del año 2019, se hace una proyección en cuanto al crecimiento, en cuanto al crecimiento anual en porcentaje, que va del 6.4, esto considerándolo desde el 2020 al 2027. Un valor global en cuanto a producción enzimática a nivel industrial está alrededor de los 5.6 billones de dólares. En el gráfico se puede observar cómo va esa proyección hasta el 2027. También se puede apreciar que la lipasa, aunque está dentro de un 10% en cuanto a su producción y aplicación a nivel global, sí tienen mucha importancia. Continuando en cuanto a la aplicación de la lipasa, aplicada, valga la redundancia, en la biotransformación de grasa y otros lípidos por hidrólisis y esterificación, se elaboran productos dietéticos, esto en lo que es la industria alimenticia, se pueden utilizar en la fabricación de papel, y en cuanto a la industria farmacéutica, se usa para la obtención de moléculas bioactivas. ¿Cómo inició nuestra investigación? Empezamos aislando hongos lipolíticos del aceite de cocinar usado. Es importante señalar que en el laboratorio de biotecnología se cuenta con una empresa donde se elabora jabón a partir del aceite de cocinar usado. Entonces, nuestra investigación empieza cuando vemos que sobre el aceite crecía una capa, como un film sobre el aceite usado. Entonces optamos por aislar estos microorganismos. También se aislaron microorganismos en suelos contaminados, en suelos donde los talleres mecánicos botaban sus aceites usados. Antes de iniciar el aislamiento, le hacíamos un pretratamiento a la muestra que no era más que un prefiltrado para quitar todos los desperdicios de comida y luego los inoculábamos en agar PDA. Y una vez que íbamos obteniendo cultivos axénicos, los inoculábamos en un agar más selectivo conocido como tributirin. Se incubaban a 35 grados centígrados durante 7 días y luego eran observados en el microscopio y identificábamos el género.
Luego los inoculábamos en un medio de cultivo líquido compuesto por la composición era a partir de bagazo de caña, dicloruro de calcio, sulfato de magnesio, y trabajábamos con una concentración de 10 a las 7 unidades formadoras de colonias por mililitro. Para obtener la lipasa, nos enfocamos en diferentes tipos de fermentación. Usábamos sustratos sólidos sin aireación, con aireación interrumpida y alimentación discontinua, y con sustrato sólido aireado y con alimentación continua. ¿Cuál es la relevancia de la investigación? Ya se han realizado trabajos con hongos lipolíticos con diferentes aplicaciones, pero como sustrato se utiliza el aceite de soya. Esto incrementa los costos, o inclusive aceite crudo de palma. Sin embargo, nosotros como principal sustrato de los hongos lipolíticos utilizábamos el aceite de cocinar usado. El análisis de la producción de lipasa lo hacíamos por el método espectrofotometría y estos son nuestros resultados. Del género, de los géneros aislados del aceite, solo tenemos un género más predominante que fue el Aspergillus y fue con el que se hicieron los ensayos. Se hicieron ensayos también evaluando cómo se producía esa actividad enzimática en medio de los consorcios, pero de género aislado solo del suelo. En el gráfico pueden apreciar que la actividad enzimática medida en los ensayos hechos por consorcio fue mucho más bajo. También se observa la actividad enzimática en géneros aislados y separados, valga la redundancia, entre Aspergillus y Fusarium. Si ven, la mayor actividad enzimática fue la del género aislada del aceite. Cuando al observar que la mayor actividad enzimática eran por género aislados del aceite, se hicieron las pruebas con los diferentes tipos de fermentación. Obtuvimos una mayor actividad enzimática a las 144 horas. La actividad enzimática fue de 0.0777 unidades por mililitro. Cuando comparamos la actividad enzimática en los diferentes sistemas de aireación, nuestra mayor actividad enzimática fue con aireación y alimentación continua. ¿A qué se puede deber esto? En cuanto a la actividad enzimática con aireación y alimentación discontinua fue menor, se supone probablemente fue debido a que se sometieron a mucho estrés los microorganismos lipolíticos. Y garantizamos las mejores condiciones cuando eran sometidos a aireación y con alimentación continua. Sin embargo, estas condiciones deben aún ser mejoradas, porque si evaluamos en el tiempo en que obtuvimos mayor actividad enzimática, que fue a las 144 horas, esto incrementaría costo. Entonces, son aspectos que todavía debemos ir mejorando. En cuanto a nuestras conclusiones, pues el género Aspergillus es capaz de utilizar el aceite de cocinar usado como una única fuente de carbono. En nuestra investigación, como les describí en el método, se probaron diferentes tipos de fermentación e incluimos algo innovador en la metodología, que fue un diseño de aireación. Esto nos atrevemos a decir que el sistema innovador de aireación empleado es prometedor en los sistemas de fermentación evaluados. Nos proponemos o concluimos que debemos mejorar la producción de lipasa, proceder a purificarla y posteriormente comercializarla, porque como les mencionaba en la parte introductoria, hay
una tendencia a la utilización de lipasa, mayormente cuando son provenientes de microorganismos, porque presentan mayores, y eso nos garantiza la reducción de costos en la parte industrial. Además, pretendemos utilizar los géneros identificados en lo que es la biorremediación en la aplicación de plantas de tratamiento, pero esto va a futuro. Bueno, gracias por escucharme. Fue una corta presentación, pero estamos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias, Zulma Pérez, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, por su valiosa exposición y por ajustarse al tiempo. Continuamos con nuestra cuarta ponencia titulada Plantas de consumo no tradicional y su parte comestible que existe en El Salvador. Tiene el uso de la palabra en los próximos 15 minutos Dagoberto Pérez de la Universidad de El Salvador. Adelante, Dagoberto. Ok, buenas tardes. Quiero saber si están observando la presentación. Sí, la vemos. Ok, perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y felicidades también a los colegas que han hecho presentaciones muy interesantes y que en realidad todas resultan muy complementarias. Mi nombre es Dagoberto Pérez, desde la Universidad de El Salvador. Este trabajo lo hemos desarrollado en conjunto con colegas también de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, el doctor Bosque Suárez de Cuba y el doctor Carlos Zúñiga González de la Universidad de León, Nicaragua. Así que a quienes también se les reconoce por ese apoyo. Decir que el tema este que estamos presentando realmente reviste mucho interés y mucha importancia debido a los cambios sustanciales a nivel climático que se han dado en los últimos años. Desgraciadamente, el enfoque economicista del desarrollo pues, nos ha conducido a que se priorice especialmente el tema meramente monetario por sobre los impactos que toda actividad humana está generando sobre el medio ambiente. Que para este tipo de estudio, realmente lo que se pretende, en parte, es que vayamos concientizándonos sobre la necesidad de ir priorizando esas temáticas, que obviamente el tema ambiental se ha convertido en una preocupación pues, muy fuerte pues, y que hay que atenderla. Entonces, desde las cumbres mundiales que se han realizado, la FAO, la ONU y diferentes organismos pues, han abordado esta situación y han planteado sobre la necesidad de ese acceso físico y económico. Permítame un segundo, por favor. Se ha enfatizado a la necesidad de disponer de esos alimentos y lógicamente para ello debemos nosotros de conocer de qué tipo de especies con potencial alimenticia se conocen en cada una de nuestras regiones. Por eso es que este tema que ahora se está abordando me parece muy interesante y realmente felicitar a los organizadores de este evento porque nos permite justamente eso, poder intercambiar este tipo de experiencias, los trabajos fantásticos que se presentan, porque realmente son complementarios. Y de allí hay que entender elementos como el tema de la soberanía alimentaria, el tema del cambio climático que se habla hasta la saciedad, pero que estos trabajos nos llevan justamente a actuar y a hacer algo respecto a estas temáticas y a todas las implicaciones que todo esto nos conduce, especialmente el tema de la escasez de alimentos, ¿verdad? La frecuencia con que todos estos eventos climáticos vendrían a repetirse en el futuro, no solo la frecuencia, sino que también la fuerza con que estos eventos nos van a impactar y lógicamente nos van a llevar a una situación de escasez de alimentos. Entonces es necesario ponerle atención a todos estos aspectos. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde el 1948, se ha enfatizado en estos aspectos. Pero al parecer, desgraciadamente, muchos de estos cónclaves no han sido atendidos realmente y estos temas se han venido quedando atrás. Y justamente este tipo de trabajos pretende eso, ¿verdad? De que
atender esa situación de que hasta el momento diferentes autores hablan de que hay 820 millones de personas que no disponen de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales. Y eso realmente es de ponerle mucha atención, porque estos datos, estos números, realmente año con año se vienen incrementando, cuando lo lógico sería buscar estrategias tendientes a que este problema, en lugar de irse agudizando, irlo reduciendo paulatinamente. Y eso es parte de lo que perseguimos con este tipo de trabajo. Al final pretendemos que se disponga, pues, de alimentos suficientes para poder contrarrestar el impacto del cambio climático, que es lo que está planteando en diferentes momentos la FAO. Luego de estas frases introductorias, los objetivos del trabajo: identificar las plantas alternativas con potencial nutricional que son consumidas por algún segmento de la población salvadoreña. Otro objetivo es conocer la parte de las plantas que son utilizadas para ser consumidas. En el país nuestro, El Salvador, comentarles para los que viven lejos, Sudamérica o algo, es un país pequeño, 21 mil kilómetros cuadrados, alrededor de 6, un poco más de millones de personas, altamente poblado. Y a pesar de ser un país tan pequeño, aún nosotros desconocemos esas especies de las cuales disponemos y que al final se convierten como en alternativas para poder responder a un inminente problema que pueda generarnos este cambio que se está dando. El estudio, bueno, para hacer este trabajo se han hecho recorridos por diferentes municipios, cantones de El Salvador, especialmente en lo que nosotros llamamos zona paracentral y zona occidental, para los que conocen un poco de este territorio, para lo cual hemos tenido acceso además a líderes comunitarios, a extensionistas, profesores, estudiantes y personas que han colaborado a fin de que podamos llegar hasta esos lugares donde podamos identificar, fotografiar y sobre todo consultar, ¿verdad?, con la gente sobre estas especies que existen en esos lugares. Primeramente, con estos líderes o con estos contactos se identifica la existencia en determinados lugares de estas especies que por alguna razón son consumidas. Un ejemplo, por ejemplo, yo vivo en el occidente del país. Yo les decía, un país pequeño. Sin embargo, acá se consumen muchas especies que solo voy a la zona paracentral. Estamos hablando que alrededor de 100 kilómetros de distancia y muchas especies que son consumidas en esta zona. Al ejemplificar el consumo de estas especies en la zona paracentral, muchos creen que dichas especies son venenosas. La gente así dice, no, esa es venenosa, no se consume. Y obviamente en determinados lugares sí son muy consumidas determinadas partes de la planta. Entonces eso es muy importante, que las conozcamos y divulguemos, y sobre todo sepamos identificar los lugares donde disponemos de ese importante germoplasma. Eso también es importante, no solo conocer las especies, sino que aparte de saber las especies que se consumen, la parte de la planta que se consume, es diferente que se consuma la hoja, la flor, el tallo, la raíz, en fin, cualquier parte de la planta que se consuma, e incluso la forma en que esta parte de la planta es consumida, que lógicamente eso da la riqueza y la posibilidad que la gente pueda en un momento determinado, pues, aprovechar las posibilidades alimenticias que puedan existir en determinadas regiones. Y lo otro que decía, ¿dónde se encuentran? Si yo, pues, a través de GPS puedo geoposicionar dónde se encuentran estas especies en un momento determinado, pues, saber a qué lugar ir para poderlas conseguir. Hay otras informaciones y finalmente la información fue procesada, pues se ordenó adecuadamente y se categorizó por familias, su nombre científico de cada una de las especies, y a fin de hacer cuadros, ¿para qué? Para poderlas categorizar. Y eso, pues creo yo que dentro de otros es un importante aporte, porque se identificaron grupos de plantas, aquellas que se consume la hoja o la parte foliar,
aquellas que se consume la fruta, ya sea meramente, ya sea fruta de alguna forma fresca o incluso procesada, pues, aquellas que se consume la flor, o por ejemplo, ustedes sabrán, por ejemplo, acá casi es de los pocos países, por ejemplo, que consumimos, por ejemplo, la flor de izote, que algunos sabrán, la yuca de elefantipes, que aquí se consume, pues, y en otros países realmente no es una especie. De hecho, les comento, es la flor nacional, pero pues una flor muy sabrosa y que es consumida en la mayor parte del territorio salvadoreño. Entonces, acá hay algunas especies, como imagino que habrán las riquezas en los países de ustedes, donde se consumen diferentes especies. Plantas que se consumen las raíces también, ¿verdad? Hay diferentes hipomoeas, algunas especies de yucas, camotes, que son conocidas de esa forma. Y pues el caso de los diferentes especies de chiles que se conocen. Entonces, toda esta riqueza de plantas que se han encontrado, desde luego, nos permite disponer de esa diversificación productiva, ¿verdad? A fin de que la dieta de nuestros pobladores pueda ser enriquecida. Saben ustedes que la dieta de nosotros está fundamentada en los granos básicos, maíz, frijol, arroz, ¿verdad? Para nosotros, para El Salvador, supongo que Guatemala, Centroamérica se parece mucho. Entonces, pero el hecho de que existan estas especies, incluso esas fotografías que ustedes observan, si ustedes se han fijado en el trayecto de toda la presentación, he venido poniendo algunas imágenes que de hecho son resultados de las especies, ¿verdad? Que se consumen y que se han encontrado en diferentes partes del territorio. O sea, he venido compartiendo estos resultados de hecho. Entonces, algunos resultados, pues, que son importantes, se encontraron 13 géneros de plantas que se consume la parte de la flor, la parte de la hoja, allí, como estas especies que aquí aparecen, aquí algunas de ellas, se encontraron 34 géneros de plantas que se consumen sus frutos, 7 géneros que se consume la flor, y 3 especies de plantas que se consume el tallo. Entre algunos. Quiero decir que estos son resultados preliminares que se están compartiendo. Porque lo que pretendemos particularmente es socializar esta información a nivel regional para que podamos de alguna forma establecer sinergias con otros investigadores y podamos intercambiar información importante, ¿verdad? O podamos incluso hacer trabajos conjuntos. O que ustedes puedan conocer también algunas especies que nosotros consumimos, posiblemente ustedes la tienen y que de pronto no se sepa ese potencial alimenticio que tengan estas especies. En cuanto a familias, bueno, 11 familias que se consume la hoja, 26 familias que se consumen sus frutos, 5 familias la flor, 3 familias el tallo, y dentro de estas, la familia Fabaceae es la que presenta el mayor número de especies. A eso es importante. Hay otras familias como la Arecaceae, que tiene también una cantidad de especies representativa bastante importante, en este caso 4. Y hay otras especies como la Anonaceae, las cucurbitáceas, que también contribuyen significativamente a este aporte que se está haciendo de la investigación. Entonces, se restan 3 minutos. En general, puedo decirles que el trabajo reporta 36 familias, preliminarmente, como yo digo, esto realmente cuando seguimos haciendo recorridos, seguimos encontrando muchas especies de mucho valor en las diferentes zonas visitadas, 36 familias para un total de 57 géneros de plantas. Al final, como una conclusión general, pues que la información generada constituye una base de datos importante, a fin de que instituciones comprometidas con 2 temas importantes, medio ambiente y seguridad alimentaria, puedan promover el rescate y divulgación para el resto de la población, especialmente en esos lugares donde esas especies son conocidas. De esta forma, muchísimas gracias. Quedo a la disposición de ustedes, no sin antes agradecer a la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador por apoyar el desarrollo de la presente investigación. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias a Dagoberto Pérez por su interesante y valiosa exposición de la Universidad de El Salvador. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas y a leer comentarios y mensajes enviados por la audiencia en el chat de YouTube. También quiero mencionarles que los expositores pueden compartir un comentario final y las preguntas se irán respondiendo de acuerdo al mismo orden en que hicieron sus presentaciones. Vamos a ver aquí en el chat, dice Walter de la Roca, saludos desde Guatemala, USAC Facultad de Agronomía, felicitaciones a la hermana Tica. Adriana Medina, un saludo fraterno para los y las ponentes. Felicitaciones, dice René Casels Martínez, desde Bluefields Indian en Caribbean University. También saludos desde Puerto Cabezas, de Elsa Martínez. Alba Osorto dice, qué interesante su investigación, Zulma, éxitos. Ana María Núñez dice, saludos a todos y a todas, abrazo desde República Dominicana. También saludos, muchas felicidades por sus aportaciones en sus excelentes trabajos de investigación. Vamos a hacer las interrogantes que la audiencia ha formulado y la primera va dirigida para Mónica. Dice, ¿cómo se podría mejorar el cambio drástico que se evidencia entre el periodo 1 y 2 de mayo y junio respectivamente? Adelante, Mónica. Sí, bueno, ese cambio es en el nivel de clorofila. Entonces, bueno, nosotros, bueno, como expliqué, este cambio se dio por la humedad en exceso que estaba en el suelo a causa de lo que fueron las lluvias extremas durante ese periodo. Entonces, bueno, acá es muy importante destacar que nosotros con estas mediciones que estamos haciendo con el SPAT, al ser un método no invasivo, no destructivo como lo hay con otros, es súper rápido, digamos, a la hora de obtener estos resultados. Entonces, si en un mes nosotros tenemos esos valores tan altos y luego cae, como fue en el mes de junio, lo que hacemos es el uso de la agricultura alternativa. Sí, en la silvicultura alternativa, perdón. Entonces, lo que hacemos es compensar con fertilizante foliar y esto me va a subir los niveles y es una práctica importante porque también quita diferentes deficiencias a lo que es nivel de hoja. Y bueno, entonces es como un aporte que se le da a, también a lo que es al suelo. Entonces eso es lo que nosotros hacemos mayormente, hacer fertilizaciones foliares teniendo esos resultados tan a la mano. Muchísimas gracias, Mónica. También vamos ahora con una consulta para Noemí. En el estudio se pudo identificar si la utilización de plantas medicinales de la comunidad TIC-TIC siempre genera beneficios o si hay algunas con efectos perjudiciales para la salud. Buenos días. Bueno, para comenzar a responder, sí, siempre tienen beneficios, pero como todo tratamiento también tienen efectos perjudiciales. De acuerdo a la dosificación, de acuerdo a la cantidad y también de acuerdo a la frecuencia, cómo se va a tomar el tratamiento o el té, lo que sea la parte donde se va a ocupar la planta medicinal. Muchas gracias por su respuesta a Noemí. Pasamos con otra interrogante para Zulma Pérez. Mencionó que tienen pensado utilizar los géneros identificados en bioremediación. ¿Podría profundizar un poquito más sobre esto, por favor?
Los microorganismos lipolíticos tienen la capacidad de interferir por ejemplo, en las plantas de tratamiento que están saturadas por grasas y aceite, que es una de las principales interferencias en las plantas de tratamiento. En ese aspecto podríamos utilizarlo. También tenemos como proyección utilizarlo en suelos contaminados por hidrocarburos. No sé si eso responde a la respuesta o fui muy general. Responde a la pregunta, perdón. Muchas gracias, Zulma. Agradecemos su respuesta. También tenemos un comentario para Dagoberto. Dice, muy valiosa la información que nos ha presentado Dagoberto. Es una idea muy interesante utilizar estos resultados para diversificar la producción. Sería estupendo seguir divulgando esta información. Una felicitación para todos por sus aportaciones en sus excelentes trabajos de investigación, dice Renata Valle. También para Dagoberto, muchas gracias Dagoberto. Este es un tema muy relevante para nuestros países de Centroamérica. Tengo aquí una consulta que quiero darles la información también a los expositores de este panel. Estimada moderadora, le quería consultar cómo obtendremos constancia de participación, pues son las últimas conferencias. Notificarles que se les hará llegar por correo electrónico en el transcurso de estos 30 días a cada uno de los expositores de todas las ponencias en este encuentro de la Quinta Bienal Centroamericana de Investigación y Posgrado. Continuamos ahora con unos pequeños comentarios finales para cerrar ya esta sesión de panel. Podríamos comenzar con Mónica, si tiene algún comentario final que agregar para la audiencia. Adelante, Mónica. Gracias. Sino agradecer la oportunidad. Este tipo de congresos abre muchas oportunidades para los estudiantes que se quieren enfocar en la investigación. Entonces, agradecer la oportunidad. En realidad, eso sería. Muchas gracias a usted, Mónica. También seguimos con Noemí Rivas. Si quiere agregar su comentario final, por favor, Noemí. Hola. Únicamente agradecer por la participación y sobre todo por permitirle a los demás ponentes. ¿Qué fue eso? Por permitirle a los demás ponentes que presentaran sus investigaciones. Y pues esto se le agradece mucho porque de esta manera se va dando a conocer cada trabajo investigativo que se realiza con esfuerzo y dedicación. Muchas gracias, Noemí. Continuamos con Zulma Pérez con su comentario final. Pues no me queda más que agradecer por la oportunidad y felicitarlos por la organización. Y bueno, siempre a nosotros como ponentes es un orgullo dar a conocer nuestros resultados. Gracias. Gracias a usted, Zulma Pérez. Seguimos y culminamos con Dagoberto Pérez con su comentario final, por favor. Perfecto. Luego de darle las gracias por darnos la oportunidad de participar, decirles que considero este como un valioso e importante espacio donde profesionales de diferentes países, estudiantes, podemos interactuar e intercambiar experiencias. Realmente todos los trabajos me han parecido fantásticos. Felicitaciones para cada uno de ustedes. Y luego, pues, hacerles la invitación para que unamos esas potencialidades y le apostemos realmente a un tema que se nos viene muy fuerte por delante, el tema del cambio climático. Yo creo que el tema
del medio ambiente es prioritario y tenemos que trabajarlo de una forma conjunta. Por eso me parece que este evento ha caído realmente en un momento sumamente trascendental para nuestras vidas. Y este trabajo que estamos desarrollando en El Salvador, como los que ustedes están desarrollando en sus países, pues podemos unir esfuerzos. Yo quedo abierto justamente a cualquier contacto de ustedes como profesionales de las diferentes universidades de Centroamérica o de Sudamérica, y pues podamos plantear algunos trabajos o fortalecer los que estamos realizando, cualquier apoyo de parte de ustedes a fin de mejorar los resultados o fortalecerlos, bienvenido sea. Todo se verá como un importante aporte de parte de ustedes. Un abrazo para todos y bendiciones. Muchas gracias, Dagoberto. Únicamente para finalizar, solo me restaría agradecerles nuevamente a los expositores por sus excelentes y valiosos trabajos y por las respuestas que han dado a los de la audiencia. También quiero agradecer a toda la audiencia que ha seguido esta sesión y antes de despedirnos, quiero informarles que todas las ponencias quedarán disponibles de manera permanente en este canal de YouTube para que puedan verlas o compartirlas en cualquier momento que lo deseen. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Que tengan feliz día. Muchas gracias.